Vargas Lleras y Char ya tienen a Cambio Radical en la oposición. Nota de Alejandro Arboleda Hoyos para el diario El Colombiano, sábado 11 de marzo del 2023. Lo que era un secreto a voces en los pasillos del Congreso se hizo realidad. El partido Cambio Radical confirmó que pasará a declararse como partido de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, después de haberse declarado como independiente en el 2022. Esta decisión se confirmó durante el encuentro programático que realizó este viernes en Cartagena, en el que los protagonistas fueron las dos principales cabezas que tiene esta colectividad, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y Fuad Char, quien es considerado como el varón electoral del Atlántico. Este cambio de postura de Cambio Radical en el Congreso estaba previsto, ya que este partido arreció sus críticas contra el gobierno Petro e incluso Vargas Lleras reapareció el 1 de marzo en las instalaciones del Capitolio para anunciar una contrarreforma de la salud en oposición a la de la ministra Carolina Corcho. Celebro que Cambio Radical hoy hubiese tomado la decisión de ser partido de oposición, dijo el ex vicepresidente este viernes sobre la decisión que se tomó por unanimidad. El salto a la oposición, sector en el que también está el Centro Democrático, solo se podrá hacer efectivo en septiembre después de iniciar el segundo año legislativo.